¿Cómo produces un canto cuando solamente tienes tu voz, un celular, estás a más de 1000 kilómetros de casa, pero te encuentras con una increíble locación, con la acústica ideal, un gran canto y sobre todo con la persona más especial? Yo soy Gabriel López y hoy vamos a ver cómo produje un videoclip que grabé sin instrumentos, sin cámara, sin micrófono, sin personal técnico, teniendo solamente mi voz y mi viejo celular. ¿Me acompañan? Me invitaron a dar un concierto de adoración y alabanza y una conferencia para jóvenes en la parroquia de Corpus Christi en la isla de Cozumel. Tomé un vuelo a Cancún, después un autobús a Playa del Carmen llevando mi equipaje, una mochila de cables y un teclado. Para llegar a la isla de Cozumel, abordé un ferry que en este caso es un catamarán de alta velocidad impulsado por jets en lugar de propelas. Después de la misión de concierto y conferencia, en la mañana de mi tercer día en la isla, salí a caminar en el malecón. Seguí caminando y frente a mis ojos apareció la Capilla de la Santa Cruz, un templo a la orilla del mar construido con piedra que se mimetiza con el paisaje y hace pensar que lo construyeron los mayas en el periodo clásico. Al entrar me encontré en persona al mismísimo Señor del Cielo, que parecía que me estaba esperando. Platicamos, cantamos, y quise traerme un pedacito de ese momento tan especial para compartirlo con ustedes grabando un canto en audio y en video. Aquí empiezan los retos y los problemas, porque yo no tengo la gran voz que cautiva la primera nota. No llevaba un instrumento, quizás una guitarra para hacer la armonía, y solamente dependía de la cámara y del micrófono de mi celular. Meditando en la misericordia de Dios, en su gracia y escuchando a lo lejos el sonido del mar, llegó a mi mente el legendario Amazing Grace, compuesto hace más de 200 años por John Newton y que en español lo conocemos como Sublime Gracia. Aunque yo estaba desaliñado porque salía a correr, estaba sucio, sudoroso, despeinado, quemado, que son las condiciones menos ideales para hacer un videoclip, eso no era lo importante, porque el artista estaba hermoso, bello y radiante en el altar. La playa, el mar, la vegetación, la naturaleza estaba adorando fervientemente a su creador y yo solamente representaba al pecador desesperado que recibe la gracia y el perdón de su Señor. Posicioné mi teléfono celular y grabé a sentimiento y a capela un par de tomas en audio y video para después en el estudio hacer un arreglo bonito con cuerdas, piano y otros instrumentos. Inicialmente pensé en armar un arreglo musical monumental en torno a la voz principal, pero al ver las tomas tan sencillas en las que la esencia de Jesús Eucaristía es suficiente, tuve que tomar otro camino. El acompañamiento tenía que ser también muy sencillo. En el estudio grabé tres voces para hacer un arrullo polifónico que acompañara sutilmente a la voz principal. Seleccioné las mejores tomas de Jesús Eucaristía, de la naturaleza y de la arquitectura, y de las tomas que hice de mí mismo, solo usé unos leves fragmentos. Di un ligero tratamiento de color, de luz y de sombra a las imágenes, y empaté el audio de la polifonía grabada en el estudio con el audio original. Vamos a ver cómo quedó el videoclip final del tema Sublime Gracia de John Newton, que grabé en la isla de Cozumel en la Capilla de la Santa Cruz, tan solo con la voz y un celular. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdido.
Gráciame, Señor, a tener mis dudas ahuyento. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando qué importante es tener presente que Jesús ya nos perdonó, que a pesar de nuestros errores, tropiezos y traiciones, el alma puede ser perdonada al recibir la gracia que se nos da en el sacramento de la confesión. Yo soy Gabriel López, músico, productor y comunicador católico. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo a otros hermanos que tal vez necesiten escuchar este mensaje. Que la gracia de Dios te acompañe a donde quiera que vayas.